concepto difusión y evolución del PC, difusión del ordenador. Hoy se estima que existen más de 600 millones de ordenadores repartidos por el mundo. Su crecimiento parece deberse a una progresión geométrica, por lo que cabe esperar que esta cifra tan enorme se quede pequeña en breve plazo de tiempo. Ante esta avalancha de ordenadores, cualquier técnico en montaje y reparación de ordenadores tiene inmensas posibilidades de trabajar tanto por cuenta propia como por cuenta ajena. Por esta enorme difusión y utilización del ordenador, cada vez van a ser necesarios más técnicos en montaje y reparación de ordenadores. Conceptos básicos que es conveniente tener bien claros. ¿Qué es un PC? Las siglas PC significan ordenador personal, ya que se derivan de personal computer. Lo de personal está claro lo que significa, pero ¿qué es un ordenador o computadora? La inmensa mayoría de usuarios que están realizando tareas maravillosas y complejas gracias a esta herramienta, quizás no sabrían definir conceptualmente lo que es un ordenador o computadora. Pero un técnico en la materia sí debe tener los conceptos claros. Por ello, vamos a definir lo que es un ordenador o computadora. El ordenador o computadora es una máquina electrónica capaz de recibir, almacenar y procesar automáticamente información digital captada desde el exterior y devolver los resultados otra vez al exterior. Es decir, es una máquina que opera siguiendo el principio EPS, es decir, entrada, proceso, salida. Pero entrada de información digital, proceso de información digital y salida de información digital. Esto quiere decir que el procesador no trabaja con información analógica, sino digital. Pero como la mayoría de información exterior en su origen es de forma analógica, es preciso que existan unos interfaces que conviertan la información analógica en digital. Esto lo realizan unos aparatos llamados conversores analógico-digitales. De la misma manera, la salida digital del ordenador tiene que convertirse en unos resultados analógicos y para ello se necesitan otros interfaces o interfaces que conviertan las señales digitales en señales o resultados analógicos. Estos son los llamados conversores digital analógicos. El nacimiento del PC. El nacimiento del PC tuvo lugar el 12 de agosto de 1981 cuando IBM lanzó al mercado su primer PC. Este hecho fue el comienzo de la carrera vertiginosa de los tan conocidos PCs compatibles. El PC también se conoce como ordenador compatible. ¿Pero qué es eso de compatible? Para entender bien el concepto de PC compatible es preciso saber que un PC, que como ya hemos visto es una máquina electrónica, es también un sistema modular, es decir, una máquina formada por componentes o módulos, fabricados por diferentes fabricantes e intercambiables entre sí. Si IBM hubiera sido el único fabricante de PCs, no habría aparecido el concepto PC compatible. La compatibilidad se refiere a la capacidad que tiene el PC en función de su estructura modular de permitir que los componentes que lo integran hayan podido ser fabricados por otros fabricantes distintos a IBM. Hay ordenadores personales que no son PCs compatibles, tales como los Macintosh de Apple. Dentro de los PCs compatibles se han establecido dos grandes clases. A.
los auténticamente compatibles o de clase alta y B, los clónicos o de clase baja. Los primeros son los peces de marca de cierto prestigio. Los segundos o clónicos son los que montan pequeñas empresas de marcas poco o nada conocidas e incluso aficionados a partir de componentes adquiridos de forma individual a diferentes fabricantes de componentes. Evolución de los peces. La evolución de los peces ha sido fantástica. En tan solo 20 años se ha dado un salto de gigante. Basta comparar el primer ordenador IBM que trabajaba a tan solo 4 MHz con los ordenadores de última generación que alcanzan los 3.200 MHz o 3.06 GHz. Pero esta evolución no se ha limitado a los microprocesadores, sino que se ha experimentado en el resto de los componentes del ordenador, tales como placas bases, chipset, memorias, etc. Lo mismo cabe decir de los periféricos. Basta comparar los antiguos monitores TRC con los modernos monitores TFT. Capítulo 2. Cajas o carcasas. La caja o carcasa es un chasis o una especie de mueble en cuyo interior van instalados los componentes internos del ordenador. Es el auténtico soporte del PC. La caja o carcasa está especialmente diseñada para facilitar la instalación de los componentes del PC. En toda caja podemos distinguir A. una estructura que comprende el soporte de la placa base o madre. Un alojamiento para la fuente de alimentación. Unas bahías para el alojamiento de la disquetera, para los discos duros, para las unidades de CD-ROM y DVD-ROM, etc. B. Una parte frontal que incluye la entrada de la disquetera, las partes frontales de las unidades de CD-ROM y DVD-ROM, o cualquier dispositivo de 5¼ pulgadas. El panel frontal con el botón de encendido o power y los LED de encendido del disco duro, etc. Según el modelo, también podemos apreciar en la parte frontal de la caja algunos puertos USB. En la parte posterior de la caja podemos apreciar de arriba a abajo 1. Una gran ventana en la que se ve la parte posterior de la fuente de alimentación. 2. Los puertos integrados en la placa base. 3. Los puertos de las tarjetas de expansión utilizadas. 4. Chapitas troqueladas para los slots de expansión. 5. Rejilla del ventilador. Finalmente, la caja o carcasa lleva unas tapas con orificios para la ventilación. Además de su función de soporte de los componentes que integran un PC, la caja o carcasa cumple otra función importante, cual es la de estar conectada eléctricamente a tierra a través de la fuente de alimentación. Esta conexión a tierra evita que la electricidad estática pueda dañar algún elemento y evita igualmente el peligro de incendio o electrocución en el supuesto de que la corriente alterna de la red llegara a contactar con el chasis o carcasa. Clases de cajas o carcasas. Podemos clasificar las cajas en función de dos parámetros. A. El formato de la placa base que sustenta y B. El tamaño. En cuanto al formato, las cajas o carcasas pueden ser AT, LPX, ATX, MicroATX, NLX, WTX y BTX. Las dos primeras están ya en desuso. Los estándares más utilizados hoy día son los ATX, MicroATX y WTX. Más modernamente se empieza a hablar del formato BTX, formato que Intel ha desarrollado, pero que aún no ha lanzado al mercado. Estos formatos
o estándares se aplican tanto a las placas bases o madres como a las cajas o carcasas y a las fuentes de alimentación. En cuanto al tamaño, tenemos de menor a mayor: A, tipo barebones; B, mini torre; C, sobremesa; D, semitorre; E, torre; y F, gran torre. Dentro de cada uno de estos formatos estandarizados existe una inmensa gama de tipos decorativos de cajas que satisfacen todos los gustos y fantasías. Evidentemente, cuanto mayor sea el tamaño de la caja o carcasa, mayor será el número de bahías para ubicar dispositivos, tales como discos duros, dispositivos IDE, unidades de CD-ROM y DVD-ROM, etc.